La tensión geopolítica va en ascenso, especialmente entre los países más importantes del mundo. No tal es el caso de Estados Unidos y China, que ahora vuelven a registrar otro episodio violento, pero de manera tácita, se podría decir, ¿no? En esta oportunidad tiene que ver con los ciberataques por parte de los Estados Unidos. China ha publicado recientemente un informe de investigación que, bueno, revela detalles de los ataques cibernéticos que Estados Unidos ha propinado en contra de una universidad china como parte de los esfuerzos para ofrecer lecciones a países de todo el mundo y ayudar al esfuerzo global para identificar y prevenir futuros ataques. ¿Qué dice concretamente este informe? Bueno, sostiene que se ha encontrado evidencia que muestra que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos está detrás de miles de ataques cibernéticos en diferentes puntos de China. Con el apoyo técnico de varios países europeos y del sudeste asiático, los expertos chinos pudieron rastrear características técnicas, armas de ataque y también las rutas que utilizaron desde Estados Unidos, aparentemente y según denuncian, en colaboración con diferentes empresas privadas. Descubrieron que estos ataques se originaron en la Oficina de Operaciones de Acceso Personalizado, que está afiliada a esta institución norteamericana, y había expuesto sus propias lagunas técnicas y errores operativos durante el ataque. Así que es otro cruce más entre estos países en esta oportunidad, ligado al plano de lo cibernético y estos ataques que todavía se están investigando.